gafas de marca con lentes incluidos por 169 mil pesos. Solo en Opticalia. La Administración Municipal, a través del Secretario de Vivienda encargado, denunció que inescrupulosos están estafando a los ciudadanos cobrando por trámites en los programas de vivienda. La invitación es para que los afectados denuncien ante las autoridades. Ante las continuas denuncias de los ciudadanos en Florencia, porque al parecer personas inescrupulosas están estafando a quienes buscan pertenecer a los programas de entrega de vivienda de interés social en la capital de Caquetá, el secretario encargado de vivienda advirtió que la administración municipal no cobra por los trámites en estos programas del gobierno nacional. A la Secretaría de Vivienda se han presentado algunos comentarios de ciudadanos que manifiestan que personas inescrupulosas están ofreciendo los servicios de los diferentes proyectos de vivienda a cambio de dinero, situación que nosotros no la podemos permitir. Ninguno de los trámites que se adelantan en la Secretaría de Vivienda para los diferentes proyectos tiene ningún costo, son totalmente gratis. Ningún funcionario está autorizado pues para cobrar ninguna dádiva, ni mucho menos particulares. Por lo tanto, se le hace un llamado especial a la comunidad que no sea incauta y no se deje de alguna manera engañar para que particulares o a nombre propio se aprovechen de esta situación. César Trujillo dijo que esta situación es constante y por eso se hace necesario una advertencia a los ciudadanos. Es un mensaje preventivo. Es muy común que personas inescrupulosas aprovechen situaciones de la administración municipal para engañar a la ciudadanía. Y nosotros lo hacemos de manera preventiva, de que nadie, que quede claro ante la comunidad que la alcaldía municipal no cobra por sus trámites, que los procesos de selección para los diferentes proyectos de vivienda, que son en compañía del Ministerio de Vivienda, de la Caja de Compensación Familiar, son totalmente objetivos y transparentes. Entonces, por lo tanto, se invita a la comunidad de que no se deje engañar, que los procesos de titulación de predios y programas de vivienda son totalmente gratis desde por parte de la administración municipal y por lo tanto no debe haber ninguna otra interpretación. El funcionario invitó a la ciudadanía a denunciar estos casos ante las autoridades. Tus gafas de marca con lentes incluidos por 169 mil pesos. Solo en Opticalia.